avalancha que pues generó bastantes afectaciones para las comunidades de la parte alta, comunidades de La Cristalina, El Alto, Carrizales, La Cabaña y hacia abajo hasta llegar acá al municipio de Corinto. Los barrios más afectados de Corinto son el barrio La Esmeralda y La Playa. En la comunidad de La Cristalina nos comparte una comunera pues la desaparición de dos personas. También nos mencionó la destrucción de varias viviendas. Las casas de aquí para abajo, allá abajo vive una sobrina mía. De resto, todos vecinos conocidos. Aquí en el Antico vive mi hermana, pues gracias a Dios a ella no le pasó nada. Yo vivo allá arriba en la Lomita, de allá vimos cuando salió todo eso y allá. A creciente la hora, no sé por qué nosotros perdimos el control y yo lo que salí fue a correr a ver qué había pasado con mi sobrina, con mi hermana, que ellos todos estaban aquí, abajo en este cañón y todos los vecinos y aquí para abajo. En la comunidad de El Alto también pues desaparecieron dos viviendas. En Carrizales se afectaron también varias viviendas, alrededor de 9 viviendas. A eso de las 5:50 de la tarde pues escuchamos un ruido, pues parecía una creciente normal de este río y pues afortunadamente pues la mayoría de personas alcanzamos a salir, pero pues tuvimos 3 personas que río las desapareció, ya encontramos una. Sí, en el sector de La Cabaña había una señora que pues, vivía allí, a la empleada, y también se desapareció con el bebé. Pues la verdad uno nunca espera esto, ¿no? Porque pues una magnitud de esto, uno nunca espera esto, y la verdad es que quedamos 7, 8 familias que quedaron totalmente sin nada, solo con la ropa y que llevaban puesto en el momento. Bueno, cuéntenos, señora, en qué condiciones está la comunidad. La condición aquí en el barrio La Playa está muy afectada porque vea cómo está esto. Eso se entró el agua por las casas, hay gente que se le llevó las cositas. No, esto se afectó mucho, más que todo La Playa, vea cómo está esto, muy feísimo. De aquí hasta la cancha abajo, que para abajo, se llevaron todas las casitas también. Eso aquí, mejor dicho, está hecho un desastre, vea, como ustedes mismos lo están viendo, este es un desastre. Compañero, cuéntenos sobre el trabajo que ha venido haciendo la Guardia de Acompañamiento a las comunidades frente a la situación de emergencia que se presentó. El trabajo que hicimos más largo, como que Huitena, es de mirar el local de donde se está desprendiendo. Habían rumores de represamiento, pero no fue así, subimos hasta donde la parte más alta de la montaña y no había represamiento. Hay lotes como averiados, muy pequeños, pero eso se pueden bajar y ya harán represa y irán moviendo más escombros. Entonces es el trabajo. De todas maneras hoy estamos pendientes en la noche, seguir acompañando a la autoridad, las comunidades, y vamos a estar pendientes de las veredas.